Hola, hola. ¿A que no se me oía? ¿A que no? Pero bueno. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el fin de...? Hoy vamos a preparar el bullo de octubre, muy del chill, obviamente. Yo ya quiero aquí atenciones. Di buenos días. Bueno, buenas tardes, aunque te has pegado una siesta. Que vaya siesta, ¿eh? ¿Qué tal? Hoy he cambiado un poco las cámaras porque tengo, de hecho la veis aquí, esta blanquita, es la que usaré, bueno, tenía que hacer como un invento, una cosa un poco rara, pero para poder grabar el bucho y poder grabar la mesa bien. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a dejar grabar o no? Topito la tengo aquí debajo en los pies durmiendo. He estado haciendo pruebas con el programa, al principio hoy no tiene que fallar ninguna cámara ni nada, así que esperemos que vaya todo bien. Hoy es streaming del chill, vamos a estar... Esto, pues no sé, un ratito aquí dibujando, preparando cositas, charlando, poniéndonos al día, porque esta semana pasada he vuelto con los directos, que hemos vuelto a hacer lunes, miércoles y viernes sesiones de estudio por la mañana. Esta semana será lo mismo. Y nada, pues hoy aquí, domingo, tarde de organizarse el mes, porque empezamos octubre en nada. ¿Dónde se nos ha ido? ¿Dónde se nos ha ido el tiempo? Por favor. Ignorar un poco el caos que hay por aquí detrás, es que, como no, pues que se están moviendo muebles. Sí, estoy moviendo muebles otra vez. Patreons lo veréis en breves. Pero bueno. Vale, Jane. Yo, info, no. Me iba a hacer un café, pero he dicho, Chris, no, que luego no duermes. Agua. Agua. Para variar, sí, para variar, no, para variar no. Sigo aún viendo cómo organizar las cosas aquí, cómo organizar la habitación pequeña. Entonces, bueno, he estado haciendo algunas pruebas y algunos cambios. Y voy a probar estos días, me he traído aquí el piano y las guitarras porque quiero empezar a tocar ya. Y bueno, y no estoy haciendo sitio para otra librería. Porque no me caben todos los mangas en las librerías. Ay. Oh, Jane, pues me lo creo, me lo creo. A veces cuesta sentarse y ponerse, ¿eh? a preparar el bullo. Obviamente, siempre es un buen día para empezar. Pues hoy te sientas aquí con nosotros y vamos a empezar a hacer el bullo. Momento de apreciación, por favor, para mi super camiseta nueva que me compré literal ayer. You're such a scream. Es de Pesadilla antes de Navidad, que he dicho. Es muy acorde para hoy que vamos a hacer octubre y viene Halloween. Así que... Mira. Desde las vacaciones de julio. Bueno, ánimo, ánimo, ánimo. Ah, a ver. Vale, pues si os parece... Quería ver si se apuntaba más gente y tal, entre que llegan las notificaciones, no llegan las notificaciones, veis las stories y tal. Digo, charlamos un ratito, así se acaba de apuntar la gente, entonces empezamos a ver qué tal. ¡Oh! En Canva. Para imprimírtela luego, era hecho, qué guay. Sí, es muy cute. Es que además no tenía ninguna de Pesadilla antes de Navidad y es una de mis pelis favoritas. Es perfecta para Halloween, perfecta para Navidad. Es como mi película puente en esta época. Ay, pero... Adoro, adoro, pues sí, si os parece, vamos empezando. A ver que vaya todo bien ahora en el cambio de escena. Chan, 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 chan. ¡Tadá! Porque hay dos chats. Porque hay dos chats. Porque salen dos chats. Ok. Siempre, siempre pasa algo, siempre. ¿Por qué salen dos chats? No sé dónde salen dos chats. ¿Dónde se me ha colado? Ah, porque estás aquí. Un momento. Y... Ah, no me lo carga. ¡Ah! Bueno, vale. Ya está, lo he arreglado. Creo. Sí, lo he arreglado. Qué desastre, chicos, qué desastre. Ay, pero bueno. Ahora sí sale, poco a poco. Paciencia, chicos, paciencia, que sabéis que esto siempre es un caos. Es marca de la casa, es marca de la casa. En fin, venga, voy a enseñaros un poco cómo he estado utilizando el bujo en septiembre. Literal, he hecho tres colecciones en septiembre, tres, no, no muchas más, la verdad.
A ver, no salga spoiler de nada aquí. ¿Qué es lo del Zen Coffee? ¿Qué es lo del Zen Coffee? ¿Qué sale del Zen Coffee? Uy. ¿Qué será esto? Ah, es que esto igual es de cuando estuve trasteando las extensiones. Espérate. Ah. Espera, que la quito. No sé. Porque el otro día me pasó que vi que había como 30.000 cosas puestas que no tenía ni idea de lo que era. Ah, va con bits. Bueno, pues lo he quitado, da igual tú. En fin. Vale. Ahora solo el bingo. Vale, bien. Tenemos por aquí la portada así súper chill que hice en septiembre, que básicamente usé pegatinas estas así de hojitas para hacer la portada, porque el mes de septiembre lo hice temática plantil. Entonces podéis ver que me preparé la colección de favoritos que tengo que acabar de rellenar porque os voy a hacer el... Os voy a hacer el vídeo en breves. Entonces tenéis por aquí, pues esto, favoritos con plantitas, tiestos, cookies. Nada muy complicado. Estoy viendo que la cámara pequeña está haciendo glitch ahora. ¡Ay! Entonces, literal, colección de favoritos, que está nunca falta, con todas las categorías. Y he añadido categorías como, por ejemplo, he jugado, que es lo que hablábamos de tener los jueguitos de la Switch aquí. Me está dando toque otra vez esto de la cámara, no sé qué le pasa. Y luego esta que es nueva, que la he empezado a hacer ahora. Y esta es como la chuleta para el wrap-up. Igual que tengo los favoritos, pues voy a hacer como para el wrap-up. Y esta, cada mes, la moveré al diario de lectura. Entonces era como un racuy, un recopilatorio de todas las cosas que haya ido leyendo. Por ejemplo, me apunto aquí los libros que tenía por leer este mes, ¿vale? Luego, los mangas que quería leer sí o sí este mes. Y luego, la shopping list de los tomos que me faltan para completar algunas colecciones, bueno, las que voy siguiendo, etcétera. Que veis que hay algunos que los he movido, algunos que sí, etcétera. Y aquí está la lista de todo lo que haya leído, tanto de mangas como de, o sea, he leído en general, que tengo que apuntar porque he leído bastantes más mangas y bastantes más cosas. Pero esta es la portada que he hecho para octubre. Ahora la veremos bien. Dejadme que me voy a pelear otra vez con el Streamlabs. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estás estresado con la cámara pequeña? Dadme un segundo, chicos. De verdad, no se puede tener un momento de calma con esto y ahora no llego. Ay, no quiero tocar el trípode. Se va a mover todo. No. Vale, a ver. La he liado. La he liado. Bueno, ¿sabes qué? Que vamos a hacer el stream sin cámara pequeña. No me vais a ver y ya está. Porque se acaba de caer. Y no llego a cogerla porque tengo que mover el escritorio. Así que, chao pescado a esto de aquí. Da igual, no pasa nada. No hace falta que me veáis a mí. Lo que tenéis que ver es el bullo, que es lo bonito. Chicos, de verdad, no puedo. O sea, no hay manera, no hay manera. En fin, ignoremos, por favor. Sí, se ha caído la cámara. Se ha caído la cámara detrás del ordenador y no llego ahora. Da igual. Aquí no ha pasado nada. Corramos un tupido de él. No ha pasado nada. Charlamos así y ya está. Ay, señor. Vale, pues como podéis ver, esta es la colección de septiembre. Es que el bullo, la verdad, este septiembre he estado como ay, muy por casa. Me he hecho estas dos, que es así, pues, lo vital. Y luego, de hecho, tengo unas colecciones que me hice, que ahora están aquí. Que me. O sea, cuando os hice el vídeo del reset del año, me preparé algunas colecciones de organización de final del año. Ahora no sé ni dónde están. Ah, están aquí. Que esto os lo he grabado para Patreon, pero bueno. Y tengo como una to-do list, una master to-do list de cosas que quiero hacer antes de que termine el año. Y luego, bueno, la organización de los objetivos y tal, que lo tengo que actualizar. Y un seguimiento de los Patreons y poco más, la verdad. Pero vamos a centrarnos en octubre. Así que vamos a preparar para octubre. Vale, espera, sí, os enseño primero lo que tengo preparado. He hecho esta plantilla de portada, pues que son una especie de estanterías, pues con cositas otoñales y de Halloween y este mix que me gusta a mí. Luego, aquí haremos los monthly goals, los favoritos.
que no pueden faltar nunca, nunca. Y hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Un habit tracker con una quote. Con el social media tracker que quería hacer. Este lo preparé como para septiembre o así, pero quiero hacer uno en concreto de octubre. Y luego la misma organización de las lecturas para el mes de octubre. Esto es especial. Uy, no se ve, ¿verdad? Con el lápiz. No sé si lo veis bien, pero es el Preptober de NaNoWriMo. Es básicamente una colección con las 4 semanas de octubre para anotarme las cositas que haré para preparar el reto de NaNoWriMo, que sabéis que es el que hacemos en noviembre de escribir la novela. Yo, bueno, cada año me lo adapto a Grace, la verdad, porque no voy a empezar ninguna historia nueva, sino que mi plan es trabajar en la segunda novela durante el NaNoWriMo. Entonces, a ver. ¡Tata! Vale. Vamos a quitar esto de aquí, que lo tenía preparado por aquí. Pues sí, mirad, para que veáis un poco mejor los dibujines. He hecho un gatito, calaveras, un caldero, unas calabazas. Hola Noé, ¿qué tal? ¿Qué recomendación de peli otoñal? Uy, otoñal cozy. Uy, uy. No sé, es que a mí más de otoño es que ahora me entra todo Halloween. Entonces, este año quiero volver a ver Hocus Pocus. Halloween Town también me gusta mucho. Pesadilla antes de Navidad. Pero así cozy, no sé. Tendría que mirar. Pero ahora sí de al momento no se me ocurre nada. Me encanta, yo voy y cojo la cámara. Que si será un house tour, al momento en el que lo termine. Sí, igual tenéis uno para el Christmas hack, que puede ser un vídeo guay para hacer cuando tenga puesto el árbol y tal, enseñaros un poco cómo he organizado todo el pisito. Vale, pues tengo por aquí mi taza con todos mis fineliners. Podemos apreciar lo bonita que es esta taza. ¡Ay, lo peto! Sí, es de Mr. Wonderful. Es un marquinico, es buenísimo. Entonces tengo aquí todos los punta fina para repasar todo lo que serían los dibujitos. Y luego me he sacado un montón de rotuladores así, naranjas, marrones oscuro, granate. Pero bueno, tengo por aquí los otros colores a mano. Entonces, pues nada, vamos a empezar a repasar los dibujines. Y a charlar. Contadme cositas, contadme cómo estáis, cómo va el bullo. ¿Cómo va vuestra vida? Tenía muchas ganas de volver a hacer directos, la verdad. Echaba mucho de menos estar por aquí y poder. Ay, espera, que veis el micro aquí. Y poder charlar con vosotros. ¿Qué te pasa, Topillo? No pidas atención, es que estoy ocupada. Ay, que se me cae. Pues para el mes de octubre, obviamente la temática siempre. Creo que siempre repito la misma temática, ¿no? Pero es que es mi favorito. Hacer cositas así de Halloween. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de preparar la fiesta. Aunque este año no tengo ni idea de qué disfrazarme. Tengo que buscar ideas porque no sé, no sé qué hacer. Obviamente será alguna especie de personaje o algo sangriento, porque siempre me gusta usar mucho la sangre y hacer alguna herida. Aunque siempre acabo haciendo lo mismo, siempre me degollo. O me abro la cara, en plan, hago como que se me está cayendo la cara. ¡Ay! Pero bueno, ¿vosotros qué? ¿Os vais a disfrazar por Halloween? ¿Tenéis planes? ¿Qué vais a hacer? Contadme. Yo no creo que tenga cocina para Halloween, entonces habrá que ver qué hacemos para la cena. Pero bueno, algo apañaremos. Algo apañaremos. Si oís ruiditos, es que está Maggie de paseo por casa. No sé. No sé qué hace. Ah, creo que ahora está bebiendo agua. Vamos a hacer aquí una calavera improvisada. Porque aquí hay veneno. Yo es que no soy mucho de Halloween, la verdad. Oh, a mí es que me gusta mucho Halloween. Y la castañada también me gusta mucho, porque adoro hacer panayets y comer. Las castañas me flipan. Pero como no voy a tener horno, pues no voy a hacer panayets.
Yo no creo que haga nada. Ronnie está en mercado y me acabo de comprar un coche de segunda mano, pero bien. Creo que así que mi plan. Ahorrar. Bueno, pero no sé. No hace falta tampoco salir. Yo siempre monto algo en casa así del chill. Y tengo muchas ganas de jugar al Tabú, que es mi juego favorito de todos los tiempos. Y ahora hace literal 2 años o así que no juego. Entonces voy a liar a toda la gente a jugar al Tabú. Ay, aquí en Alemania se celebra mucho y me encanta decorar el otoño y ver las casas decoradas. Qué guay, pero ¿se decora de Halloween, Halloween o de otoño? Mirad, aparece un morrillo. Aparece un morrillo por aquí. Joey os dice hola. Las velitas, sí. Empezar otra vez a poner velitas. Que huela rico. Yo quiero mirar de hacer algún vídeo de YouTube que sea de. ¿Puedo seguir dibujando, por favor? Quita la cabeza. Que sea de do it yourself, de decoración otoñal. No sé, he visto como muchas cosas por Pinterest. Muchas ideas guays que digo, ay, pues sería cookie hacer algo así. En plan, decoración con hojitas, con cositas de cerámica, en plan, hacer unas setitas de cerámica, calabacitas. No sé, sería guay. Tengo que mirar y organizarme para grabar, porque sé que mi amiga Ana quería grabar algo también conmigo, en plan que le apetecía hacer cositas de otoño. Y seguramente le digo pues a Patri, a Noé, a ver si le digo a Berta. Y puedo haceros algo así chachi de contenido. Mírate, esto es un vaso con ojos. He hecho un vaso con ojos. Y tengo que sacar las decoraciones de Halloween y ver qué hay y organizar, porque comprar no me hace falta comprar nada, porque ya tengo de todo. Bueno, la sangre, porque se me habrá secado de 2 años sin usarla. Pero eso es baratito. Y como cada año hemos ido haciendo decoraciones con Patri y tal, como con lo de Navidad, que. Qué monos los ojitos. Se decora más otoñal que de Halloween. Ay, qué chuli. Por cierto, Chris, me cambié en Patreon al Club Hack y por mucho que vuelva a sincronizar Discord, no me sale el rol. Ah, vale. Ana, dime tú. Espérate, me lo voy a apuntar. Dime tu usuario de Discord que te pondré manualmente. Ya sabía yo que esto de los roles iba a ser un poco rollo, pero bueno. Ana Sánchez, rol. Club Hack. Me están lavando los pies. Joey. Ana Sánchez, rol. Vale, te busco. Te busco y te lo hago. Ay, porque si no. ¡Jay, no! Bueno, es probar. A ver, que yo. O sea, que yo hago doodles. Que yo no dibujo bien, ¿eh? O sea, que yo hago aquí chorradas. No me sale nada directo nunca, ya lo sabéis. Pero yo ya. Ah, ya lo he aceptado. Ya he aceptado mi estilo así desenfadado. Bueno, y aquí he hecho como una especie de tiesto con setitas. Para las pociones de la brujita. Que tiene esta librería en su casa. Unas setitas. Libros, obviamente, que serán libros de, no sé, como de magia negra. Unos huesos que es que, por favor, mirad cómo he puesto los huesos. Ay. En fin, se hace lo que se puede. Lo importante es que te lo pases bien, que te relajes, que no sé, que te lo pases bien, ya está. Este es el objetivo. Y que esto es un extra para el bullo. Es solo poner cookie
La portada del mes, que luego lo que importa es cómo te organizas dentro, ¿no? Pero vale, tenemos un bote de ojos, el de al lado no sé qué puede ser. Y si hacemos, uy, es un poco pequeño, pero podríamos hacer cerebritos. Unos cerebritos por aquí. Yo voy en serio, para de chuparme los pies. Hacemos unos cerebritos. Bueno, no parecen cerebritos. A ver, así, mejor. Parece, esto no parecen cerebritos, parecen bichitos. No sé qué parecen. Bueno. Soy random, lo sé. Pero digo, no sé, unos cerebritos. Pueden ser cookies, ¿no? Aquí, en plan, unos cerebritos en conserva. Unos cerebritos bien fresquitos. Me da miedo el gato, porque no me va a quedar bien. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hacer las patitas. Así, las orejitas. Como va a ser un gato negro, igual lo salvamos. Bueno, negro. Igual no se le ven los bigotes luego. Uy, se. Da miedo, el gato da miedo. Exacto, con un poco de rojo todo se arregla. El gato chuchurrío. No pasa nada. Es el gato deforme de la bruja. No pasa nada. Una cola. Ala. La cabeza. Apañado. La calavera me hace mucha gracia. Ay. ¿Por qué no les hace los dientes a la calavera? Es como, what the fuck crees que estás haciendo? Ah, mierda. Ah, ah. Es que no sé lo que he hecho, chicas. Le he hecho unos piños bastante importantes. Wow. Es una calavera divertida. Ya está, hombre. Una velita. Porque, claro, necesitamos poder leer los libros. Una velita. Aquí con su cera derritiéndose. Ok. Un fueguito por aquí. Vale, bueno, la velita me queda mejor. Tiki. Vamos a hacer las telarañas. En Halloween todo se vale. Si es todo deforme, no pasa nada. A ver, hemos hecho aquí. No sé si podéis oír a Maggie roncando. Ay, tengo el ventilador puesto. No sé si se oye. ¿Os molesta? Porque ahora está dando el sol. Tengo de hecho la persiana cerrada porque si no la luz me trasteaba con el vídeo. Pero hace bastante calor con el estigüet del Martínez, del Micalet este de las narices. Yo que ya lo tenía todo preparado para el frío. ¡Ay! Muy bien, Eli, que vaya bien. No lo escucho. Ah, pues genial. Porque así estoy un poco más fresquita. Vale. Vamos a hacer la otra de aquí abajo. Aquí tenemos dos arañitas. Muy monas ellas. Así. Con sus patitas. Vale. Vamos a hacer el título. Venga, vamos a hacer el título, va. Yo lo del lettering, sabéis que no es lo mío. Así que con mi letra chuchurría me conformo. Octubre.
Y esto, joder, es que no sé qué parece. Parece un rocket, un cohete, pero simula ser un murcilaguito durmiendo en una jaula. Pero no lo parece. Es que no sé qué hacer. Espera, vamos a hacer la calabaza primero. Que me apetece hacer las calabacitas, que son súper monas. ¿No tenemos el 4? Hija mía, ¿cómo roncas, topillo? Vamos a hacer unas calabacitas bien monas, bien gorditas. He hecho mi portada. No, hombre, Jane, no digas eso. Seguro que está guay. ¿Qué estabas haciendo de portada? He hecho una raya marrón con hojas. Ah, bueno. Pues está bien, si es que no todas tienen que ser súper complicadas. Yo, porque me apetecía ponerme a dibujar chorradas, pero si no, ya habéis visto septiembre. Le pongo el nombre, unas pegatinchis y va que chuta. Y va que chuta. Que no hace falta complicarse mucho, la verdad. Yo porque, mira. Y porque os hago los vídeos y tal, si no. Pero bueno, a mí me gusta porque es mi excusa para sentarme a dibujar. Que si no, no. No dibujo mucho, la verdad. Vale. A ver. Nos queda el vampirillo. ¿Qué hago con el vampirillo? Bueno, vamos a hacer la jaula. Primero. Vamos a hacer la jaula. Ay. ¿Se entiende que es un vampirillo o no? No me convence. A ver, ¿dónde está la goma? ¿Dónde está la goma? Aquí. A ver. Igual podemos hacer un de esto. Cuatro paticas. Así. No, es muy grande para la jaula. Ay, a ver. Porque si lo hago con las de esto abiertas, no se entende, se entenderá más. No me gusta. Ahora hacer otra cosa. ¿Qué podemos encerrar en esta jaula? ¿Qué podemos encerrar? ¿Qué podemos encerrar? No sé qué podemos encerrar. Dadme ideas, chicos. No sé qué poner en la jaula. Vale, voy a repasar las estanterías. ¿Qué podemos hacer? Si no, en vez de una jaula puede ser como una especie de expositor. Igual lo que podemos hacer es que sea como una especie de sí, de expositor con le ponemos un cerebro dentro. O una varita, o a ver qué se nos ocurre ahora. Piu. Vale. Pues me acuerdo que el año pasado, sí, el año pasado hicimos una colección de del bullo, que era de las pelis de Halloween y tal.
Porque para este mes, de así de temático, la verdad es que no he incluido nada porque como tengo también el Preptober, ya será bastante, bastante faena. Entonces, hay que ver si hago alguna otra extra especial o no. Pero bueno, hoy vamos a preparar estas primeras y ya luego iré viendo si hacemos algún otro domingo así del chill y preparamos alguna otra colección. Esta es la parte que más odio, el tener que quitar, el borrar. Porque me da, que ahí voy como coja el papel siempre, por una manera u otra acabo arrugándolo de alguna manera y me da mucha rabia. Mira que voy con cuidadinchi, ¿eh? Ay, qué monos los cerebros. El gato que está triste y azul. Vamos a pintarlo negro. Qué rabia me da. Lo puedes incluir en... He visto. El que, Jane, lo de la... Las pelis estas de... De Hello Pinchy. Vale. Queda mona, ¿eh? En blanco y negro. Pero quiero pintar. Quiero pintar sobre todo las calabacitas. Lo de las pelis de Halloween. Pues sí. Igual sí que lo... Lo podemos incluir en el... En el de visto. Vale. La jaula igual la dejo vacía. No sé, no me acaba de... Vamos a poner aquí nombres así... Pociones. Por cierto, ¿habéis visto la triste noticia de la Maggie Smith? Hoy me dio una pena. La profesora McGonagall. ¿Qué más podemos poner aquí? A ver. Es muy cookie, ¿no? Pero bueno. Y... ¿Qué podemos poner aquí? Hechizos. Vale. El gato que está triste azul. El gato me ha quedado feísimo, pero bueno. No sé dibujar animales yo, chicos. O sea, no. Ay, a ver, tengo este papelito por aquí para hacer los testers. Este es un poco chillón. Este es muy chillón. Quiero uno guay para la calabacita. A ver este. Uf. Pues me gusta más el oscuro. Será por... Este. Será por naranja, ¿sabes? Yo no soy muy fan de la calabaza, ¿eh? Pero me parecen tan cookies. Vamos a pintar la otra. Me he salido un poco, pero no pasa nada. Vamos a pintar la otra más clarita, va. Bueno, más clarito.
Pues igual sí que hago como lo de las lecturas, pero para pelis o cosas para ver este mes. Igual me puedo hacer como. Porque la serie que sí que quiero volver a ver, porque recuerdo que cuando salió me la empecé, pero no sé por qué la abandoné, que es la de Sabrina de Netflix. Entonces creo que ahora es como un buen momento para volverla a ver. Entonces igual me hago como. No como una colección, pero como un he visto o algo así. Como la parte extra de. O apuntarlas directamente, en plan las de quiero ver en el favoritos o algo así. Vale, vamos a hacer el sombrerito de la bruja de color lila. Tengo este aquí, a ver. Oh, este. Ti, ti, ti. Magui, mi amor, que si está te estás pegando. Ay. Vale. Creo que pintar, tampoco lo vamos a pintar todo. Vamos a hacer como algunos textos de acento. Vamos a pintar al gato negro. A ver, ¿dónde tengo yo ahora un texto negro? El gato negro. A ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto es negro o es azul? Es azul, ¿no? Creo que es azul. ¡Me engañan! Y este es marrón oscuro. Bueno, este me irá bien para hacer algún detallito. Vamos a pintar el. Gris. No sé si la podéis oír o no, pero Maggie está roncando de una manera que. Y hay que buscar un gris oscuro para el caldero. El caldero sí que lo quiero pintar gris oscuro. A ver, tengo este aquí, pero. Es muy azulado. No me gusta que sea tan azulado. Y creo que este será. Tampoco es exactamente el color inchi que me gustaría. A ver, este. ¿Pero qué es eso? Eso se supone que es gris. Esto lo veo verde ahora. ¿Me estoy volviendo daltónico o qué? ¿Y este? Es el mismo. Pues me gusta más este. Vamos a hacer este. Hacer. Igual hacemos otro color aquí ahora. No, no me gusta. Vamos a darle negro o algo así. Esto es marrón también, ¿no? Sí. ¿Por qué no tengo ahora ningún? No tengo negro. Solo tengo negro pintado fino. ¿Este pinto o no pinta? Sí, pero es que está súper finito. No cobrando pinta más, sí. Ah, calla, el fude no sé qué. Pero igual transparenta mucho. Bueno. Más o menos. Okay. ¿Y vosotros qué vais a organizar en el bus este mes, chicos? Contadme cositas.
Yo este fin de año, o sea, estos últimos meses de 2024, quiero usarlo más. Pero la verdad es que lo estoy usando cada vez más como un diario creativo, más que como para organizarme. Sí que lo uso para organizarme, pero más como a largo plazo y para el día a día estoy usando una agenda ahora mismo. ¿Está transparente? No, no transparenta mucho. Se ven las rayas, pero no. Le da un toque. De hecho, estoy pensando en cambiarme la libreta del bullet journal principal por la que tengo del bullet journal de lectura, porque las anillas del principal son más pequeñas que el otro. Entonces creo que igual lo cambio. Ay. Y si pinto el gato de otro color, pero tiene que ser negro, ¿no? Hola, Carlas, ¿qué tal? Vamos a pintar las setitas. Las setitas. ¿Qué tal, qué tal? A ver, ¿cuántos estáis haciendo el bullo o simplemente me tenéis así de fondo? El tiesto, no sé si lo vamos a pintar el tiesto. Voy a pintar la calavera gris. ¿Gris? Un color. Es que no tengo color hueso. No tengo un color hueso. Yo llevo tiempo sin hacerlo porque me compro los recambios de Shein. ¡Ah! Eso también es práctico. Yo la verdad es que ahora que estoy usando la. Vale, esto es rosa, pero da igual. Nos pensaríamos que es color hueso. Desde que estoy usando el diario así de anillas. Es como que me gusta mucho más porque hay como menos presión. Porque si te equivocas, la mueves y ya está. Vale, se ve muy rosa, no me gusta. ¡Mierda! ¡No! ¿Qué le pongo ahora? Y este será muy oscuro. Es que tampoco hace falta tenerla aquí marrón. La veo más gris, ¿no? ¿Y este beige raro que tenemos aquí? ¡Joder, qué feo! ¡Qué mal! Los colores y yo no somos friends, ¿eh? Pues la vamos a pintar un poco marrón y ahí va. Es muy vieja, ¿vale? Y no está limpia. Es una calavera que está sucia. Bueno, está claro que estos huesos no los voy a pintar, ¿eh? ¿Y si hago un? Parece un cerebrito esto, ¿no? Parece un cerebrito. Cuela como un cerebrito aquí flotando. Es que ahora he visto el rosa este y me ha dado cerebrito vibes. Hala. Es un cerebrito en conserva. Un cerebrito. Apañado. Un cerebrito. ¿Y si pintamos la bola de cristal de algún tono azulado? Uy, ese es muy azul, ¿no?
Muy clarito. Tendría que ser más oscurito. Uy, este es muy fuerte. A ver. Este me gusta más. Porque no la quiero hacer lila y no la quiero hacer muy oscura tampoco. Más o menos. Es una bola misteriosa. Vale, pinto el cerebro y vemos qué hago con el gato y pasamos a la siguiente colección. Cerebrito. Vamos a pintarte, cerebrito. Qué mono. Vale, señor gato, ¿qué hacemos con usted? ¿Y si lo pintamos de un gris oscuro? ¿Esto es gris oscuro? Es un gris azulado. Me vale. Venga. Pintarle los ojos, Chris. Maggie. Creo que Maggie también se está constipando. Es que este tiempo es un poco locura. ¿Parece un gato poseído? Parece un gato poseído, pero no pasa nada. Le vamos a pintar la nariz. Si le pinto los ojos negros, igual será muy del palo, ¿no? Poseído. Está traumado, lo han metido en la lavadora, por eso se ha descolorido y se ha quedado así un poco cucú, cucú. Me encanta. ¡Hala! Pues creo que la voy a dejar así, la verdad. Ay, yo aquí tronchándome de risa yo sola. Ay. Vale, para esta paginita de aquí, que es la que hago siempre detrás de la portada, es básicamente la organización de los objetivos mensuales. He intentado hacer una letra así un poco spooky, si se puede llamar spooky. La vamos a hacer con este de aquí. Yo intento lo mejor, yo me inspiro mucho y tal, pero es como mi cerebro quiere hacer una cosa, pero luego mi mano y mi destreza no están de acuerdo. Y dicen, igual las aspiraba mucho, Chris. Pero yo lo intento igual. Y que sea lo que toque. Pues ayer estaba en el mood de ver una pelichorra, ¿vale? Y me vi una que hay en Netflix con la Lily Tomlin y la Jane Fonda, que son las de Grace y Frankie, actrices a las cuales adoro. Y me vi la de 80 for Brady, que es básicamente una peli donde son todas como superfans del fútbol americano, con el Tom Brady. Y hola, Luisa. Y bueno, como que se conocen desde hace no sé cuántos años y cada año ven la Super Bowl y todos los partidos, no sé qué. Y bueno, la peli va de que se van un año pues a la Super Bowl. Y madre mía, me reí lo que no está escrito. Muy cookie. También lloré un rato. Muy cookie, muy cookie.
Y se ve que está basada en una historia real. Y esto, siempre que veo una peli y sale eso al final de la película, tío, me matan. Es como, oh, qué cute. Monthly. Oh, unas pelis que me gustaría mucho ver ahora en octubre, Halloween y tal, que además creo que me pueden servir de inspiración para Grace por las peleas y tal, es que gorda me ha salido esta T. No pasa nada. La saga de Underworld y Blade. Buah, Blade, es que me encantaba Blade. Que son vampiros y tal, pues igual pueden ser unas pelis. No sé si están en alguna plataforma, lo tendría que buscar. Pero hace años que no las veo. Y me servirían un poco de inspiration. Aparte de ser así de Halloween, Halloween. ¿Qué letras más raras estoy haciendo, la verdad? Grace y Frankie es súper chula. Y la que el otro día me acordé que no me he terminado, pero no sé si estoy mentalmente fuerte como para vérmela entera otra vez, a pesar de que me encantaría, es la de This Is Us. Porque es que ahora no dejan de salir metrocillos random por TikTok y es como, ay, me gustaría verla otra vez, pero es una serie muy intensa. Otra arañita. Vale, vamos a hacer estos de aquí. Y hacemos... Vamos a hacer finita esta, a ver. En esta colección, la verdad es que no voy a hacer mucho más. Básicamente aquí apuntaremos. Son muy fáciles de hacer las arañitas. Y dan mucho el pego. Normalmente me planteo como cinco objetivos. Uy, puesto 5 en vez de 4. Para cada mes. Y entonces me voy. Me voy organizando. Mi primer objetivo este mes es seguir la rutina que me he montado. Que es básicamente los streams. El gym. Y la organización. Luego tenemos que hacer el Preptober. Más la organización de Grace 2. Que esto ya os iré contando cositas, porque estoy a tope, pero a tope con el tema de la novela. Y no me ha dado tiempo a preparar todo lo que quería preparar de cara antes de que llegara octubre, porque obviamente octubre es el martes. Y luego no sé cómo acabar el streaming, pero bueno, hoy me tocaría corregir otros 3 capítulos. Pero no llego por muy poco, así que no pasa nada. Me lo voy a organizar la primera semana de octubre, acabar la corrección y mover algunas cosas de la organización que me había montado para preparar el Preptober. Y este año, pues, o sea, el Preptober normalmente la gente lo que hace es organizarse un poco todo el tema de la historia, porque se supone que empiezan una historia. O sea, se supone que el NaNoWriMo es un mes para escribir tu novela. Yo es que. Como es un marco en el que me quedo como muy motivada con escribir y tal, y me gusta seguir este tipo de retos, yo lo que he hecho ha sido adaptarlo un poco a cómo está la novela ahora. Entonces, como estoy en medio de la corrección del manuscrito más la preparación del manuscrito de la segunda parte, pues quería acabar, en octubre quiero acabar todo lo que sería la corrección del primer manuscrito. No la finalización, sino toda la corrección con todas las notas de la trama para poder desarrollar la segunda trama. Y en el mes de noviembre,
trabajar en la trama de la segunda parte. Lo que no. Bueno, igual sí, es que mi proceso creativo es un poco random, pero lo que me gusta hacer es primero, tengo como una lista de sucesos, cosas que sé que va a pasar en cada capítulo, cosas que quiero que pasen. Y entonces lo que hago es, pues ya es como que voy dividiendo los capítulos, cuál va a ser la escena inicial, la escena final, qué va a pasar en cada capítulo, ta, 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 ta. Y entonces lo que haré ahora será completarlo con todas las notas del manuscrito 1, porque hay algunos easter eggs que quiero hacer. Y durante el mes de noviembre trabajar con este guión finalizado, pues ir desarrollando un poco este guión. Pero eso no quiere decir que me vaya a poner a escribir. Igual algunas escenas que sí que directamente ya me pongo y las desarrollo bien. Pero el trabajo de este mes de noviembre va a ser un trabajo muy de detrás de las bambalinas. Trabajo previo a la escritura. Porque no quiero que me pase como lo que me está pasando ahora con Cazando a Grace. Que como Cazando a Grace fue una historia que empecé desde cero por una idea random y trabajé en un NaNoWriMo, no tuvo toda esta preparación previa y organización previa, y ahora pues me lo estoy comiendo con patatas porque lo tengo que preparar todo ahora y después, bueno, se me ha como complicado un poco la cosa. Pero bueno, no pasa nada. Ya os iré preparando contenido también. En Patreon tendréis los writing blogs. Y igual hago alguna especie como de blog resumen para YouTube del tema del tema del NaNoWriMo. Vale, con esto tendríamos la primera página. Lo voy a dejar así en blanco porque aún tengo que revisar los de septiembre, ver si hay alguna cosa que quiero añadir, cambiar y, bueno, organizarme. Entonces, tenemos por aquí para preparar los favoritos. No sé si veis muy bien el de esto. Que quiero hacer como cajitas. Y los habit trackers. Las lecturas. Así que vamos a hacer favoritos ahora. Bueno, ahora ya veis que vamos a ir un poco más rápido porque como no hay que entretenerse a pintar, dibujar mucho. Bueno, aquí, a ver, vamos a hacer esta F. El titulinchi. Así. Y además las colecciones de favoritos. Ahora he empezado a hacerlas en una hoja por delante y por detrás, porque de esta manera las puedo guardar. Las voy archivando al final del diario. No sé, porque son una de las que más me gusta y es como guay verla. Y de esta manera, pues si no está a doble página, pues solo tengo que mover una página y no destartalo todo el mes. Que por cierto, si queréis ver ya los favoritos de septiembre, los tenéis publicados en Patreon. Que os recuerdo que en Patreon. Espérate, ¿dónde está el teclado? Aquí, un momento, que os lo pongo en el chat. Si os suscribís gratis en Patreon, tenéis acceso a estos posts. Y ya he publicado el de favoritos de septiembre. Así que podéis ir a verlo ya. Octubre. Vale, aquí, categorías que tenemos. Tenemos random, momentos, actions, self-care, quote, he visto, he escuchado, los objetivos. Aquí faltaría objetivos más reflexión. Y esta de aquí es new things. Entonces, he visto, pues haremos. ¡Oh! ¡Haremos un ojo! ¡Ah! Con sus venitas. He escuchado. Podríamos hacer una oveja. Hay una oveja. ¡Ay, Dios mío! ¡Una oreja! Pero creo que haremos como. Haremos como un altavoz. Una de estas así. Chuchu. En reflexión haremos un globito de pensar y en objetivos, pues no sé. Tenemos una palabra de pie. Vale, pues voy a empezar a repasar todo esto. Creo que vamos a hacer las cajitas en naranja. Así que los títulos los haremos todos en negro. A ver, un 4. Tenemos por aquí el 4, solo 4. Vale. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al stream.
Hola, Nia, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido el fin de...? ¿Por qué? ¿Qué hace frío, Nia? Que hace mucho calor. Pues mira, Charles, estoy haciendo las páginas para el Bullet Journal. Que no sé si sabes lo que es un método de organización. Entonces, esta página que estoy haciendo ahora son los favoritos. Entonces, cada mes me apunto a las cosas que más me han gustado. Y luego hago un vídeo en YouTube. Entonces, esto es lo que estamos preparando ahora. Vale. Sí, como una especie de bitácora, sí. Y este mes es el mes de Halloween porque estamos haciendo octubre. Así que... Aquí tenemos calls. Lo que vamos a hacer es marcar por dónde queremos. Ah, ¿y si las hago en plan post-it más que línea? Ah, igual me gusta más. 20 grados, pero en casa hace menos. Ah. Yo intento dibujar, hago monigotes. Pues aquí llevamos 2 días que parece que haya vuelto el verano, que el otro día llegamos a los 30 otra vez. El veranito este de San Miguel. Pero bueno, ya han dicho que viene ahora una borrasca y que volverá a bajar la temperatura. Yo digo, por favor. Lo que pasa es que ya yo me estoy notando ya que ya verás tú, que voy a caer, me voy a constipar. Porque ya me he despertado hoy con el cuello un poco raro. Ay. Mira, vamos a hacer así. Y creo que voy a usar como los diferentes naranjas que tengo para hacer como los post-its notes. Entonces así le damos un poco de colorcillo a la página. Y ahora aquí haremos la calabacita. Qué fea me ha quedado esta calabaza, por favor. Bueno, ignoremos. Aquí una velita. Vale. Vamos ahora a coger, a ver, otra naranja. Vamos a usar este, va. Yo tengo que hacer lo del Reading Journal, pero como queda mañana, puedo acabar otro libro. Yo esta noche quiero ver si avanzo con el que me estoy viendo ahora, que es el último que he publicado de Acotar. Y ahora me toca ya esperar al siguiente, cosa que no me gusta, porque ya sabéis que mi memoria de pez me va a jugar una mala pasada y no me acordaré de nada después. Pero bueno, no pasa nada. Y tengo un par de mangas también por leer. Que este mes, en verdad, es que he leído muchísimos mangas, ¿eh? Cuando os tenga que hacer el wrap-up de septiembre, va a ser prácticamente todo mangas. A ver. Vamos a hacer en este de aquí una calaverita. Aquí tenemos los corazoncitos. Este de aquí es como una especie de pergamino para la quote.
Vamos a marcar las esquinas. Pues yo tenía un fin de lento. Menos ayer que quedé con Berta por la mañana y que fui a ver a mi padre. El resto del fin estaba como muy vaga. Hazte un resumen y métetelo en el libro para consultar. ¡Oh! A ver, que me los he leído en digital, pero buena idea lo de hacerme el resumen. Me lo apuntaré en el Reading Journal. Así ya tengo la chuleta para cuando lo saquen. Que no sé, porque estuve leyendo y creo que quiere hacer como una especie de crossover. No sé si quiere que hayan personajes de Trono de Cristal en Acotar o de Crescent City. No, no lo sé muy bien, pero se ve que está trabajando en algo así. Y yo, Y que ha firmado otro contrato, creo, por 7 libros más. O sea, que tenemos Sara J. Maas para rato. Lo que a Chris le gusta, obviamente. Este es como más rojito. Vamos a hacer este ahora. ¿Hace spin-off de los spin-off? No sé. Ya veremos a ver cómo va. Lo va sacando todo. Toma ya. Eso que habéis oído ha sido Joey derritiéndose en el suelo, ¿eh? Jo, pues este se parece bastante al de arriba. No pasa nada. Joey, cariño, ¿puedes no romperme el suelo? Cotoglón, cotoglón. ¡Hala! Favoritos de octubre. Vamos a hacer la otra página. Vale, he visto. Mira, vamos a hacer lo que decía antes. ¿Tenéis recomendaciones de pelis para ver así, cositas de Halloween, pero que no sean súper de súper miedo? Que yo, las que son muy de miedo, me cago mucho. Soy una caga. Exacto, la mamá no tiene dinero para cambiar el suelo. Me voy a apuntar la que os decía de Sabrina. Quiero volver a ver Hocus Pocus. Vamos a hacer. A ver, espera, vamos a hacer esta así un poco más grande. Y me apunto aquí cositas guays para ver. Hocus Pocus es como un clásico. Para ver. ¿Alguien ha visto Beetlejuice? Tenemos opiniones. La tengo pendiente. También es para ver en Halloween. Voy a apuntar, voy a apuntar. La segunda no te hizo tanta gracia. Bueno, a mí me hizo gracia porque era como, no sé, el remake y no sé, me hacía gracia. Pendiente también. Bueno, lo voy a apuntar. Vamos a poner Beetlejuice 1 y 2. Hocus Pocus. Sabrina. Pesadilla antes de Navidad. Obviamente, esta es clásico de clásicos. Nias, que has llegado. Creo que has llegado tarde y no lo has visto, porque además he quitado la cámara. Pero llevo una camiseta de Pesadilla antes de Navidad. vale, Halloween, Halloween. ¿Qué más tenemos de Halloween? Bueno, en verdad, cualquier cosa de Tim Burton entra en esta categoría, porque es así spooky. Hace mucho que no veo La novia cadáver. La que vi fue Inside Out 2 y me dio el bajonazo, pero no he identificado. No me matéis, pero es que a mí la primera no me mató mucho, la verdad. La novia cadáver.
Aquí. Ah, tengo hipo. Frankie Winnie también. Esa también me gusta mucho. Pues tengo que buscar. Tengo que buscar opciones así de cositas de Halloween, pero que no sean muy sangrientas o muy spooky. He escuchado. Creo que le hemos dejado mucho sitio a esto, pero bueno. No te estaba llamando, Jowinski. No te estaba llamando. Te das por aludido. Ah, los Adams también. ¿Cuándo sacan la de...? Ah, no, creo que la están grabando, ¿no? La de miércoles, la segunda temporada. Que si sacaran la segunda hora para Halloween. Pero me suena que están en producción. No hay fecha todavía. Jo. Naranja, naranja, naranja. Vamos a hacer este aquí. Las gemelas vuelven a hechizar. Esta es la de... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo es en inglés? Sí que sé cuál es. De Disney Channel, ¿no? ¿Esta? ¿O de Disney? No, era una de Disney, ¿ves? Sí, a mí me sonaba. Que me sonaba, sí. Twitch es tú. ¿Qué te pasa, Jowinski? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Que hay un perro ladrando? Sí, hay un perro ladrando. Siempre hay perros ladrando. ¡Ay! ¿Qué? Saca el morrillo. Di hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vete a dormir. Venga. Vale. Pues con esto tendríamos la página de los favoritos. Ya iré apuntando más ideas así de cositas que quiera ver de Halloween. Vale. Pues tenemos aquí. Mira, ha quedado chuli con los recuadritos así en naranja. Le dan el toque de color. Con esto tendríamos portada, goals y favoritos. Vamos a preparar. Pero vamos a probar primero la de las lecturas, que me apetece más. Vamos a hacer la página de cositas por leer. Lecturas. ¿2024? Vale, aquí esta colección la divido por libros por leer, mangas por leer, la shopping list de las colecciones que voy completando. Esto es puramente manga porque ahora, hasta que no encuentro un libro que me haya gustado mucho en digital y decido comprármelo en físico, no estoy
comprándome ningún físico, menos los que me quiero pedir para Navidad, que son básicamente de Tolkien. Y aquí es el wrap up, que es básicamente todo lo que haya leído, tanto de mangas como de libros. Así que vamos a hacer los nombres en naranjito, por seguir con el tema. Vamos a hacer aquí libros por leer. Mangas. Por leer. Y la shopping list. Que igual esto lo vamos a hacer en otro color un poco más oscurito. Me he copiado lo de los objetivos del mes. Voy tarde, es que tengo drama en el grupo de amigas. Uy, tranqui, tranqui. A ver, mi octubre en el reading va a ser rojo porque lo asocia a terror. O sea, vas a atacar la lista de pendientes de terror, Nia. Dale, dale caña. October. Shopping. List. Que la tengo que revisar porque tengo que ver. Es que tengo que hacer una revisión de todas las librerías para hacerme una lista de todas las series que me queda por terminar, las que voy avanzando y llevarlo como en un registro. Pero bueno. Vale. Deja de chuparme los pies, Joey, por favor. Sí, lo del Excel debería. Pero bueno, la verdad es que con la app de del Wacom para los mangas voy súper bien. Y como ahora tampoco tengo tantos libros, pues me gestiona bastante, bastante bien con la app esta. Pero bueno, aún tengo que. Esto, tengo que hacer una lista de las que me quedan por completar, porque lo que estoy intentando hacer antes de acabar el año es completar al máximo las que me queden muy pocos tomos por conseguir de manga y las que voy siguiendo al día, pues poquito a poco ya. O sea, las que están abiertas aún, pues poco a poco. Pero sí, tengo que ponerme un poco. El otro día pasé el mío por Discord. Sí, es verdad. Ya lo compartió. O en Notion también. Buena idea. Y es que me salió una vez lo de el lector de barras en el TikTok. Y dije, ¡buah! Esto me encantaría. Pero es un capricho, no cal. He leído y vamos a hacer el wrap up con este también. A ver, porque si lo repaso. Pues me las tengo que cortar porque están súper largas y ayer quería tocar la guitarra y me frustré mucho. Me las tengo que cortar ya. Pero bueno, me hice este color así que ya es como un poco más otoñal. Pero gracias, Luisa. Aparte de objetivos del mes, así páginas útiles de organización. ¿Te has visto lo del lector de barras? Y es una fantasía, sí. ¿Qué dices, Jane? ¿Qué quieres? Aparte de los objetivos del mes. ¿Qué quieres? ¿Más ideas de organización? Ah. Vale. Bueno, y ahora, si quieres, luego os enseño. Yo me he organizado ahora una lista de objetivos para los 3 meses que quedan del año, de cosas que quiero sí o sí hacer antes de decirle adiós a 2024. Y es una cosa que de vez en cuando me hago, que es los 90 Day Goals, que básicamente te planteas los objetivos para estos 3 meses y divides las tareas en los meses. Lo puedes hacer tanto a nivel mensual, como semanal, como diario. Entonces es como coges una tarea y la vas desgranando. Ah, el wrap up.
¡Tadá! Mira, algunas de las que tengo aquí es Fairy Tail, que la estoy terminando. Banana Fish, que tengo guardado un cofre que me tiene guardado el chico de la tienda y me lo voy a llevar entero. Hanayori Dango, Sakura Card Captor, el 16 cuando lo saquen. Skip and Loafer, el segundo y el tercero. Y Cat Street, el segundo, que estoy haciendo la edición Kanzenban también. Bueno, poquito a poco. ¡Yay! Estas tres, o sea, son como mis páginas base en el buzo. Vamos a preparar ahora esta, que es el Habit Tracker, que me tiene que ayudar con la nueva rutina. Así que voy a hacer una lista de procrastinación. Bueno, eso es como una master to-do list, en plan la eterna lista de pendientes. ¿O qué? Eso, sí, el Habit Tracker, aquí. Aquí vamos. Que tengo que ver cómo lo planteo. Si me hago los cuadritos o... Creo que sí, creo que igual haremos... Creo que sí, que igual haremos cuadritos. Vale. Vamos a hacer primero los titulinchis. ¿Cómo quiero hacer los titulinchis? No sé cómo hacer los titulinches. Bueno, vamos a hacer primero las letras. No me había dado cuenta de que tienes los papeles sueltos. Sí, pero hace, o sea, cuando fui a Japón me compré este archivador y entonces lo que utilizo ahora es básicamente una anilla de estas así, porque me es mucho más fácil, porque así cuando las hago... Las saco y es como mucho más cómodo para diseñar. Y luego también que si te equivocas, pues sacas una hoja y ya está. Y luego que hay algunas hojas, por ejemplo, las de favoritos, que las archivo en otra parte del diario cuando ya he acabado el mes. O este, por ejemplo, que esta colección irá al diario de lectura. Estoy in love con este método. O sea, me gusta muchísimo más, me parece mucho más práctico, menos presiones, porque si te equivocas o lo, te has, ¿sabes? En plan que lo quieres poner en otro lado, pues te da como mucha más libertad a la hora de usar el diario. A mí los habit trackers no me funcionan porque dejo de utilizarlos a la semana y me agobia ver cosas sin hacer. Ah, ya, no, no. Lo que pasa es que como lo voy a tener ahora en el escritorio y ya he cogido la rutina que cada mañana estoy aquí, pues la actualizaremos. No hace mucho vi a alguien que hacía algo así, lo llamaba Future Me Problems. Me encanta, me encanta. Le dejamos la mierda a mi yo del futuro. Me encanta. No sé cómo hacer mi habit tracker. A ver, es que hay muchas maneras. Puedes hacerte una sola tabla con los días del mes y las cositas que quieras hacer. Entonces, pues lo vas tachando así. A mí la verdad es que es más faena, pero me gusta más cuando las tengo por separado. Entonces, para este mes me he preparado, son 9, que tengo el tema del sueño, ir al gimnasio, beber el agua, 2 litros de agua cada día, hacer el Duolingo. Chino, porque sí, estoy empezando a estudiar chino. Long walk, que es básicamente hacer al menos una super vuelta perruna de 1 hora, hora y media, en plan a saco. Skin care, tomarme las medicaciones y tomarme medidas, que en vez de pesarme yo para ver el progreso que voy haciendo en el gimnasio, me mido. Entonces, lo que pasa es que soy fatal, nunca me acuerdo de hacerlo, entonces por eso lo he incluido aquí. Entonces, vamos a ver, primero de todo, ¿cuántas semanas tiene octubre este mes? A ver, o sea, este año. Una, dos, tres, cuatro, cinco. 5 semanas. O sea, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, lo tenemos bien. Tenemos tres, tenemos tres. Vale, correcto. Vamos a marcar. A ver, no sé. A mí me gustan más separadas, la verdad. También hay que hacer. ¿Quién los...? Sí, también. Ha... También te lo puedes poner, si haces organización de semana, también te puedes poner los hábitos semanales. Yo voy a añadir prácticas, que no es un hábito, pero es para calcular las horas que paso ahí metida. También puedes hacer como un log, como un seguimiento de las horas. Sleep. Gym. H2O. Duolingo. Chino. Mira, de hecho, me voy a apuntar en los objetivos de este mes, organizar de una vez el tema de estudiar chino.
Porque he empezado con una app, pero tengo como otros recursos, entonces quiero. Mira, vamos a apuntar primero. Organizar materiales. Y luego crear rutina de estudio. ¡Ea! Vale, seguimos, seguimos. El único tracker que he conseguido llevar al día es el de las páginas leídas por día. Según el número de páginas, es un color distinto. Ah, eso es guay también. Eso es guay. ¿Tienes pensado ir a China? Ojalá, me encantaría. Pero de momento, creo que todos mis viajes próximamente serán en España. No hay presupuesto para salir del país ahora mismo. Vale, creo que voy a hacer los recuadritos en naranja. Y. Sí, vamos a hacer los recuadritos en naranja. Sí. Seguimos con el tema. Ya, Joey es el perro de los vecinos que está ladrando. Que si tenéis alguna recomendación de algún drama chino o de alguna manera así guay, no sé, hay gente en el chat que esté estudiando chino, tenéis recomendaciones, ideas. Estoy un poco acojonada, no os voy a engañar. Porque. Bueno, el saberme los kanjis en japonés me ayuda porque es un poco. O sea, me da como un poco de ventaja. Pero hay otras cosas que se me hacen un mundo. Los tonos, por favor. Es tan complicado lo de los tonos. Pero bueno, es que me tengo que poner. Me falta constancia con esto y me tengo que poner y organizarme. A ver, señor, estoy dibujando. ¿Qué? Es que si me pones el morro aquí. Di hola. Mira el bigotillo. Di hola, señores. Estoy aquí molestando a la mamá. Porque no me está haciendo caso. Muevas, Joey. Me vas a mover. Ya se ha ido a su sillón. Vale. Vamos a hacer las cuadrículas. Vamos a coger una regla. Y un rato de estos. Lo que pasa es que estos creo que me va a dejar manchita. Pero bueno, paciencia, paciencia. Gracias por el follow, Auri. Bienvenida. Yo lo único que sé de chino es One Patan, que me han salido como 80 veces en Tintón. Ok. Yo estoy en bloqueo lector. No encuentro el tiempo para leer y siempre prefiero hacer otras cosas a leer. Y jope, me siento mal. Ay. Bueno, Jane, vamos como muy a rachas siempre. Tampoco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco te rayes mucho. Yo, ya te digo, tenía bloqueo lector y este mes ha sido reconectar con el manga, básicamente, porque saqué todos los. Buah, fatal, este no va bien. ¡Mierda! ¡Mierda! Saqué todos los cómics de. Si pones la regla al revés, no manchas. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo al revés? O sea, sí. A ver. Pero bueno, que hay meses y meses. Pero te puedes buscar algún libro así chiquitito, algún libro cortito que te ayude a salir. Mira, ¿sabes qué te digo? Que creo que haremos lo de siempre. A la mierda la regla. Además, si queda así más orgánico, no pasa nada. Es más Halloween. Es que odio usar la regla. Pasa muchas veces 3 días. Rescaté el Kindle y me he enganchado. Lleva sin leer desde abril-mayo. Sí, vi los libros cortos de historias románticas que empiezan, esos que te leíste y no sé si leerme alguno. Ah, puedes probar. Ya te digo, estaban gratis en el Kindle.
Hola Raúl, muchas gracias por la raid otra vez. Bienvenidos. Para el bloque mejor lector, todos encontrar algo que te enganche. Sí, yo, o sea, me suele ser más fácil romper el bloque lector cuando leo mangas porque es como de una sentada te puedes leer varios. Si no, es esto, buscarte algún vídeo, o sea, algún libro que sea como autoconclusivo y no súper largo. Entonces, es como que te ayuda un poco a salir del bache. Si te refieres a Call of Thorns and Roses, tengo una amiga que estuvo muy enganchada hace unos meses. Dice, son geniales. No, no son esos los que dice Jane. Son unos que son como historias cortas de Meet Cute. Que yo me leí algunos. Joey, cariño. Ya estamos. Oye, cálmate. Cálmate, no es la hora de comer aún, ¿eh? Relaja, no. Y no atormentes a tu hermana. Pesado. No, que me vas a mover. Yo, ¿qué quieres? Cheo, a dormir, va. A dormir. Me los leí básicamente porque había uno de los libros que estaba escrito por Sally Thorne, que es una autora así de romance que me gusta. Pero yo este mes quiero leerme el del club de lectura, que es así como dark. Y quiero ver a ver si me leo alguno más así de brujis. Pero si no, tengo pendiente también la otra duología de la de Spin the Dawn de Elizabeth Lim, que también me quiero leer. 3, 4, 5. Porque me estoy viendo que igual son libros que también quiero en físico. Entonces igual los pido para Navidad. Porque literal que lo único que voy a pedir para Navidad son libros. Porque tengo varios de Tolkien pendientes por comprarme. Que estoy enamorada de la reedición de Minotauro, de los que están haciendo con las portadas ilustradas, son súper bonitos. Yo vi, mi amor. Deja de chuparme los pies. Ay. No he visto todavía Sally Thorne. ¿Cuál es el del club para que digas que es Dark? Bueno, es Dark. Es Dark para mí, ¿eh? O sea, es el del final de la historia. Está puesto el post ya, creo, en todos lados, en Insta. Ay. A ver, espera que te lo miro en Patreon. Que soy muy mala con los nombres. Sí, el final de la historia de A.J. Finn. Es un thriller. Mira, te leo la sinopsis. Estaré muerto en 3 meses. Vengo a contar mi historia. Esta es la escalofriante invitación de Sebastian Trapp, reconocido novelista de misterio, a Nikki Hunter, la profesora y crítica experta en su obra con la que mantiene una relación epistolar. Desde la mansión del autor en San Francisco, Nikki comienza a desentrañar la historia de la vida de Trapp bajo las atentas miradas de su enigmática esposa y de su hija mayor. Pero Sebastian Trapp es un misterio en sí mismo y tal vez un asesino. Hace 2 décadas, su primera esposa y su hijo adolescente desaparecieron. El caso nunca se resolvió. ¿Está el maestro del misterio jugando un juego mortal? Cuando un cuerpo emerge en el estanque del jardín, todos se dan cuenta de que el pasado no está enterrado, está esperando. ¡Chan, chan! Y escogí este básicamente porque además es un autor, o sea, es de en plan un escritor, ¿sabes? Y mira, me apetecía este. Sí, tiene buena pinta. Espero que no sea muy de susto porque yo soy una caga. Pero dije, esto es más así misterio, tipo Conan, el Cluedo. Ay, de verdad. Acabo de entender lo del dark. Los thrillers no suelen ser de susto, más de tensión. Sí, o sea, misterio, suspense. Porque yo si me leo uno de estos así de yuyu yuyu, no duermo.
Y leyendo antes de dormir, mal. Pero bueno, quiero terminarme el de Acotar. Y tengo a medias también uno de un autor japonés que estaba en mis objetivos de lectura este año. Entonces, ay, que no sé si me voy a poder acabar estos dos entre hoy y mañana, pero bueno. Poco a poco. Ay, que voy a estornudar. No, no estornudo. Ay. Bueno, pues septiembre ha sido un mes un poco random, ¿eh? Ha sido un mes como de intentar volver a la rutina y no conseguirlo mucho, pero a veces tengo que tener un poco más de paciencia conmigo misma, porque me lo decía mi terapeuta el otro día. Me dice, es que te exiges demasiado. Tienes que empezar a exigirte menos. Me dice, porque es que a veces, me dice, te exiges tanto, tanto, tanto. Me dice que, por cierto, no es para nada realista todo lo que te exiges. Que claro que te frustras porque no llegas a todo, porque no llegas a lo que es imposible conseguir. Y yo. Ay, la verdad, duele. Entonces, bueno, tengo que intentar autorregularme un poco mejor con esto. Porque es que luego, si no, es que me autofustigo mucho. Pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Iremos haciendo poco a poco. Yo es que ahora lo que hago es escuchar audiolibros o podcast, porque paso tanto tiempo en el coche que, buf. Claro, es una buena manera de aprovechar el tiempo en el coche. Lo que pasa es que yo. Ay, tengo hipo ahora. Uy. No me engancho igual a los audiolibros, o sea, es que. Desconecto mucho. Entonces es como que. Lo he intentado varias veces, ¿eh? Pero no, nunca me cuajan. Pero bueno. La rutina yo he tiempo a fijarlas. Sí. Ya, nuestro cerebro no es razonable. No, 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 señor. Vale. Lo que vamos a hacer es. Del calendario. No voy a poner numeritos porque no me quiero quedar aquí boba poniendo los numeritos 9 veces. Pero lo que sí que voy a hacer es tachar, por ejemplo, el mes empieza en martes, entonces el primero lo borramos porque es el 30 de septiembre. Entonces lo dejo así con unas rayitas. Chun, chun, chun. Vale. Y ahora mirar el final, que no sé en qué se acaba. Octubre, creo que en fin de, ¿no? Sí, 1 de noviembre es viernes, entonces domingo, sábado, viernes. Entonces tachamos los tres del final. Así ya tenemos marcado todo el mes. Y lo que hago básicamente es pues que vengo aquí, pues por ejemplo el día 1, ¿no? Pues el día 1 pues marcaré en la primera casilla los hábitos que haya conseguido hacer ese día. Chun, 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 chun. Eso que ¿lo has intentado con ficción o no ficción? Con los dos. He intentado escuchar audiolibros de narrativa o de no ficción y no, no, no me engancho. Tampoco me engancho, pero los de Ángel Martín sí están muy bien los audiolibros porque los narra él. Ah, y los de las voces. También has encontrado el momento donde te cuadra. Ay, que es el libro de Amarilla me dejó en plan que no entendí nada de nada, me perdía todo el rato. A ver, ¡fua! A mí, la verdad es que me parecía una premisa muy guay, pero no me gustó cómo estaba escrito. Me ponía muy nerviosa a ratos. Entiendo que te confundiera, porque había momentos que era como. Uf. Y. A mí, la verdad es que no me gustó mucho ese, pero bueno. Si escuchas el del Kiss Quotient, la versión con banda sonora, te aseguro que te enganchabas. Ese ya me lo he leído, me lo leí hace bastante. Pero con bandas, o sea, he visto que también hay como lecturas dramatizadas y lecturas normales, ¿no? O sea, otros que les ponen como efectos de audio y tal. Que eso igual sí. En eso igual sí que me engancharía más. Haciendo la cuota ahora.
Eso tiene música acorde al momento. Ah. Vale. Y aquí abajo tengo una lista de las cosas que quiero, ay, dejar de hacer. To stop doing. Que por cierto, la quote que he escogido para este mes de esto me gusta mucho, que es básicamente dice, la verdad es que tú no, o sea, no rompes un mal hábito, sino que lo reemplazas por uno bueno. Es como, ah, esto tiene mucho que ver. Hola Jennifer, ¿qué tal? Pues bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Hoy estamos preparando el bujo de octubre. Y estamos justo en la página de los hábitos. Y estoy haciendo aquí como una mini lista de cositas que quiero dejar de hacer este mes. Tenemos por un lado el tema de que me borro, ya me lo he borrado. Me borro TikTok a 2x3 porque es que me engancha ahí demasiado. Entonces, quiero dejar de hacer lo del doom scrolling tanto en Instagram, que me tengo puesto el límite de tiempo. Borrarme esto, borrarme TikTok y básicamente cambiar este tiempo por más lectura y mindful watching. Que tengo algunas series, bueno, lo que decíamos, ¿no? Las pelis por ver, etcétera. Entonces, pues sacar el tiempo que invierto en quedarme ahí con el scrolling en hacer otras cosas, como por ejemplo leer. Que al final, no sé si lo habéis visto, si me seguís en Goodreads o no, pero he quitado todos los mangas de mi reto lector y aun quitando los mangas ya lo había cumplido, entonces guay. Ahora ya todos los libros que lea es como extra para el reto lector. Creo que de cada año que viene me plantearé más libros. Este año me había planteado 30. Y es que cuando me da un arranque de lectura, me da. Vamos a subrayar esto de aquí. Y vamos a colorear esto de aquí. Es una droga, literal. Literal, literal, literal. Vale, entonces, lo que os decía, en la página de atrás tengo el social media tracker. ¿Vale? Lo que pasa es que creo que esta nos la vamos a petar porque he preparado para final de año. Espera que os lo enseño. Lo que os decía de. Ay. De las fotos. Ay, de las fotos. De las colecciones de. Bueno, os lo enseño otra vez. De final de año, que me he hecho una master to-do list de cosas que quiero hacer antes de terminar 2024. Lo de los objetivos para octubre, noviembre, diciembre. Bueno, también está septiembre, pero es que no lo he actualizado, pero sí que he hecho cosas. Entonces aquí lo tengo que desarrollar un poco. Y luego tengo la página para septiembre a diciembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El seguimiento de las redes de Patreon, Twitch, YouTube y Instagram. Y tengo preparada ya la de esto de noviembre, pero no lo miraremos. Entonces creo que lo que vamos a hacer es, voy a quitarme esta de aquí, porque no tiene sentido, porque ya lo voy a hacer en el otro lado. Entonces, como lo tenemos detrás de los habit trackers, creo que me voy a hacer aquí una chuleta de la rutina. Y acabar de definir un poco el horario semanal. Que mañana empezamos a tope, gimnasio por la mañana. Tenemos streaming los lunes, miércoles y viernes por las mañanas. De momento sabéis que quiero empezar poco a poco la rutina de directos así. Y ya a medida de que vaya gestionando mis horas, trabajo, creación de contenido y demás, iremos viendo si hacemos alguna tarde de estudio, algún día intensivo, etcétera. Por cierto, pregunta, ¿qué preferís, las sesiones de estudio por la mañana o por la tarde? O sea, ¿cuándo
¿Cuándo os va mejor? Ay, vale, esto es lo que más odio, tener que borrar. A ver. La lectura va por rachas, al igual que el que por mes. Ay, no tengo regla. Ahora, ¿cómo hago mi calendario mensual? Claro, mira, como dicen ya, un taco de post-its, un bote o no sé, lo que tengas a mano. Una pregunta, ¿gestionas de alguna manera las estadísticas de las redes sociales? ¿Podrías hacer un vídeo? No, porque esto, a ver, yo sabéis que las redes, ahora, hasta ahora mismo, me las he tomado como un hobby. Es ahora que me las estoy tomando un poco más en serio con el tema de, bueno, de conseguir como un income alternativo a trabajar, etcétera. Pero como utilizo Metricool para muchas cosas, Metricool ya me da un poco de analíticas y de vez en cuando me miro sobre todo las analíticas de YouTube, pero intento no obsesionarme con eso porque no es para nada positivo y porque mi objetivo no es crecer en seguidor. O sea, obviamente sí, quiero llegar a pues, más gente, etcétera, pero lo que más me gusta es conectar con vosotros. Entonces lo que más miro realmente es pues, si está funcionando el tipo de contenido que estoy haciendo, si os está gustando, etcétera. Entonces, lo miro por encima. No es que... Me he hecho esta colección de final de año por eso, porque en estos próximos meses me quiero centrar mucho en la creación de contenido y quiero ver realmente si el esfuerzo pues, se ve un poco en los resultados. Básicamente, pues miraré el aumento de gente que siga cada plataforma, cuánta gente se suscribe a Patreon, etc. Yo es que ahora estoy de prácticas y trabajando de 8 a 8, así que mi opinión no cuenta mucho, Jane. Yo prefiero de mañanas. Al teletrabajar últimamente sigo un poco los pomos. Vale. Yo es que, o sea, cuando estoy más centrada es por la mañana. Y quiero... Ay, ¿qué más estoy aquí? La langosta. Y creo que estoy como más productiva. Entonces, de momento, lo haremos así. Pero bueno, si luego... Igual hago algunos días mañanas, algunos días tardes. Igual podemos hacer los miércoles de día intensivo, ya que está en medio de la semana. No lo sé. Es ir viendo. También porque ahora me estoy reservando muchos momentos para grabar, para ir manteniendo el vídeo batch bastante lleno. A ver, vamos a hacer esto con lápiz. Vamos a hacer aquí un new routine. ¿Lo hacemos en horizontal o lo hacemos en vertical? ¿La hacemos en horizontal o la hacemos en vertical? Igual lo podemos hacer en horizontal mejor. Igual lo podemos hacer. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer todas las horas. A ver. Estos son 17. ¡Ay! ¿Cuántos días tiene la semana? Bueno, haremos de lunes a viernes. 17 entre. 3,4 centímetros, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadritos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no hemos calculado bien. 1, 2, 3, 4. Pues vamos a hacer más pequeño el título. Y vamos a contar 8. No pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, lo vamos a hacer pequeño. Va a ser inexistente. Lo pondremos aquí. New routine. Pues básicamente va a ser como un poco horario. Vamos a hacerlo. No, con naranja no. Va a ser muy chillón con naranja, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si no, tenemos grises. ¿Este gris qué? ¿Estos dos quedan bien juntos? No. Pero me gusta más este, así que vamos a utilizar el de Midliner. Ya sabéis que no me gusta usar la regla. Ay, pues ya tenía ganas de volver a hacer
Directitos. Porque a mí me gusta cuando estoy en directo aquí en Twitch y con vosotros, porque es guay, porque nos hacemos compañía y, jolín, que como sé que me estáis viendo y que estamos todos productivos y concentrados, o sea, me cunde mucho más la mañana. A pesar de que a veces estoy como súper espesa, es como, bueno, como cuando vas a la Biblia, que también ayuda. Vale, vamos a poner aquí los días de la semana. Lo voy a dejar en gris. Porque van a ser las horas. Vamos a poner aquí. Chan, chan. Horas. Iba a decir lo de la Biblia. Estar con alguien que te vigila hace que te centres. Sí. Bueno, más que te vigila, el hecho de que sabes que estás como, o sea, de que el ambiente ya es como de concentración. Yo he mirado la biblioteca del pueblo, pero la verdad es que tiene unos horarios de mierda. Entonces, no me sirve mucho para ir, aunque sea un rato a escribir y tal. Lo que sí que hago igual algún día esta semana, porque hace días que lo quiero hacer, es bajarme a, bueno, uno de los días que bajé al centro a ver a mi padre o hacer terapia o lo que sea, aprovechar, irme un rato antes y sentarme un par de horitas a escribir Grace en un Starbucks o algo así, porque hace mucho que no lo hago y es como, no sé, me inspira mucho el hacer esto. Y una vez probé una videollamada grupal con Pomodoro, era en Discord y me fue de maravilla también. A mí los directos me servían un montón porque me concentra más. ¿Cuánto sientes que te sirven? Sí, que te ven, sirve a concentrarte. Está guay. A mí solo me funcionaba la Biblia y iba con alguien conocido con quien comentar lo estudiado. Solo me despistaba mucho. Depende. Vale, como no me la he preparado, voy a dejar el esquemita para organizarme luego las horas y ver los días, etc. Está como muy sostín, pero como luego le pondré color. Porque voy a hacer algo parecido a, mira, tengo esta que hice el septiembre pasado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. Mi memoria. Espera, que es que no quiero haceros spoiler de nada. Aquí, Colín. ¿Veis? Que me hice como esta especie de horario con las horas del directo, el Twitch, cuando iba a estudiar japonés, etc. Pues eso es un poco lo que quiero hacer ahora cuando me organice el estudio de chino, por ejemplo, japo, que también quiero continuar. Y entonces cuando decida las horas que quiero invertir en cada cosa y pondré pues el horario de directos, las horas que le voy a dedicar a cada cosa, las horas del trabajo y me lo haré así con colorinches. Entonces tendremos el habit tracker y la rutina de la semana. Vale. Entonces, repasemos un poco lo que hemos hecho. Hemos preparado la portadita. Hemos preparado los objetivos mensuales. Que me falta algo naranja aquí, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner los numeritos en naranja. Para que le dé un toque. Un toquecito. Hemos hecho también los favoritos con las categorías de random, momentos, acciones, self-care, quote. He visto que hemos hecho alguna propuesta de pelis para ver así de Halloween. Cositas nuevas, he escuchado, objetivos de reflexión. Tenemos las lecturas de octubre. Mira, de hecho, podríamos apuntar aquí ya en el primer libro el libro del club de lectura. Vamos a poner aquí el de, ¿cómo se llama? El final. Qué mala soy para los nombres, los títulos y todo. El final de la historia. El final de la historia, exacto. Vamos a ponerlo aquí. El final de la historia.
D, A, J, J, fin. Exacto. Este será el primer libro de la lista de libros por leer en octubre. Tenemos los mangas por leer, tenemos la lista del shopping, con la lista del wrap-up para luego hacer los vídeos. Hemos hecho los hábitos, que de hecho los hábitos igual los pondremos justo después de los objetivos, los hábitos y la rutina, y luego ya tenemos favoritos y lecturas. Teníamos también por preparar, que es la última que vamos a hacer, la del Preptober. A ver, llevo mucho tiempo estudiando en casa y creo que me va a ir bien cambiar y ir a la biblio también. Eso tiene que ser güey. Vale, pues voy a hacerme la organización. Mira, os enseño un poco el esquemita. Básicamente es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Que como me acabo de dar cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Octubre tiene 5 semanas, pero no pasa nada, me va a ir bien porque, como os digo, tengo algunas cosas pendientes por hacer. Entonces creo que la semana 1 será la segunda semana de octubre. Entonces creo que empezaremos con semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5, que será aquí. Entonces, la semana 1 la aprovecharé para terminar lo que me ha quedado pendiente ahora en septiembre. Entonces, aquí básicamente, ¿qué voy a hacer? Ahora, cuando termine todo lo que me quede pendiente, lo que voy a hacer es organizar, por ejemplo, ¿en qué me voy a centrar la semana 2? Pues en desarrollar las fichas de personajes, en preparar la primera versión de la trama para el NaNoWriMo, desglosar o buscar, cambiar estos errores, etc. Entonces, lo que hago aquí es apuntarme las tareas que tengo que hacer para preparar el. ¡Ay! El NaNoWriMo. Vamos a hacer este recuadro en naranja, va. Que me apetece naranjita aquí también. Me ha picado y me ha sacado el bullo también. ¿Será este mes el que por fin lo haga y lo cumpla? Venga, Jennifer. Dale. Que por intentarlo no quede. Lo que me acuerdo que hablábamos el otro día en el directo era lo de la idea de hacer directos de lectura y tal. Y creo que ahora, como voy a estar muy centrada en la novela, igual también os puedo hacer algún directo así random de ponerme a escribir. O sea, que el directo sea como el que hacemos normalmente de estudio, pero que esté escribiendo. Y igual lo que hago es poneros el pomo a vosotros, pero yo no parar. O hacer como sesiones intensivas de pomodoros más largos, de 1 hora y media o algo así. ¿Os molaría esa idea? Pero entonces esto sí que lo podemos hacer por las tardes. Cuando repartas tareas, recuerda que la última semana son pocos días. Sí, ya lo sé. O sea, de hecho, para la última semana las tareas es todo en plan revisar todo. O sea, el trabajo va en las 3 primeras semanas. Esta es como terminar de preparar las notas, preparar todos los documentos. Semana 4, semana 3, semana 2. Estaría bien, pero si tienes que parar por lo menos para estirarte un poco, que escribir mucho rato seguido termina cargando. Ah, no, sí. Pero no sé, igual así alguna tarde también os hago compañía mientras estudiáis, mientras me pongo a tope con Grace. Y os voy poniendo al día. Y aquí he hecho 4 dibujinchis. En plan, lápiz. Una goma. Una libretita. Así me conecto desde el trabajo, que desde las prácticas no puedo. Vale, pues igual iré probando ahora en octubre.
E igual de cara a noviembre lo incluyo en el horario de Twitch. Porque de esta manera a mí también me funciona que ya me bloqueo ese tiempo y ya sé que voy a estar haciendo eso y ya. Es que a mí me funciona mucho lo del time blocking, de hacerme la rutina de la semana y ponerme los días que le voy a dedicar o sea, las horas que le voy a dedicar a tal cosa. Y así es como que ya. Me cuesta menos seguir esa rutina, ¿sabes? O sea, como que ya sé qué es lo que me toca. Era como un poco como cuando íbamos al cole y teníamos el horario, ¿no? Pues, ¿qué toca? Pues toca mates, pues vas a hacer mates. ¿Qué toca? ¿Qué toca Grace? Pues toca Grace. ¿Qué toca estudiar? Toca estudiar. ¿Qué toca trabajar? Toca trabajar. Entonces así. Aparte, no sé por qué, no me preguntéis por qué. Escribir y tal, me gusta más hacerlo por la tarde-noche. Lo que no va muy bien para mi insomnio, pero bueno. Porque luego cuando no puedo parar de escribir algo, tengo que estar ahí. ¡Ah! Para poder terminarlo. Pero bueno. Y aquí detrás la dejaré en blanco por si tengo que apuntarme alguna cosita más del Preptober. Pero bueno, oye, pues ni tan mal. Ya tenemos preparado todo el mes de octubre. Muy happy. Ha quedado cookie al final. El organizar por bloques suele ser efectivo. Sí. A mí la verdad es que me funciona. Y me estoy dando cuenta que hay algunos. Que el color del papel es diferente. Pero bueno, no pasa nada. Ay, me gusta mucho cómo ha quedado. Vamos a ponerlo en su sitio. Vamos a ponerlo aquí detrás de septiembre. ¿Veis? Aquí tengo como una lista de la corrección de capítulos que tengo que hacer. Pero igual lo cambio porque lo estoy gestionando de otra manera. Pero bueno, esto puede ser una idea de colección para poner detrás de la to-do del Preptober. Vale. ¡Ay, qué monis! Pues mira, así ha quedado. Organización de los objetivos, los hábitos. Esto va a ser algo en lo que me quiero centrar mucho este mes. La nueva rutina. Los favoritos, las lecturas y el Preptober. Oye, ni tan mal, ¿eh? ¿Cómo ha cundido la tarde? ¡Yay! Pues ya lo tenemos. Ya lo tendríamos hecho. ¡Hala! Pues. Ay, ¿ahora qué? Ahora no me veis porque se nos ha caído la cámara. Iba a hacer el ending mirando la cámara, pero. Ya veis, yo como no lo utilizo para organizarme día a día, me hago como las colecciones mensuales. Luego esto no quita de que haya algún día de que igual vuelva, ¿eh? De que haya alguna semana en la que me quiera organizar, porque una de las organizaciones que echo mucho de menos es cuando me hacía la semana así en horizontal y me ponía en plan, pues estudio, trabajo, no sé qué, y tenía el lunes, martes, miércoles y tenía como las tareas así organizadas. Esto es algo que echo de menos. Igual algún día hacemos algún weekly, pero de momento me estoy centrando en hacer aquí las colecciones de organización a nivel mensual y luego vamos haciendo. Pues nada, chicos, creo que vamos a dejar el directo aquí porque mis chuchis quieren salir, quieren cenar y en verdad nos vemos en un rato, nos vemos mañana por la mañana con el directo de estudio. Ay, ha sido guay poder volver y estar aquí charlando y preparando el buzo con vosotros. Ya os digo, tendréis próximamente el vídeo también que quiero hacer. Igual hago alguna página extra o no sé, veremos si hago alguna cosita también para YouTube, para Patreon. Pero iremos hablando, os voy contando qué tal va todo. Lo dicho, os recuerdo que. Un momento, un momento. ¿Dónde está? Que me pierdo, me pierdo. Tenemos directo esta semana. Horario. Vale, ignorad el domingo del Bullet Journal, pero sesiones de estudio los lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Nos vemos por aquí. Que acabéis de pasar un muy feliz domingo.
Y nos vemos mañana si os pasáis, y si no, pues ya nos vemos otro día. Muchas gracias por hacerme compañía mientras preparaba el bullo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!